Bienvenidos de vuelta al canal, chicos. Después del episodio anterior de tamear un par de cositas para movilidad y terminar nuestra preciosa casa, hoy toca tamear más cosas que nos sean mucho más útiles a lo largo, como ataque, movilidad y algo de farmeo. Así que hoy va a ser un día así, va a ser un día de tameo. Así que os dejo con el vídeo. Aquí tenemos a los dos megaloceros. El bebecito, por desgracia, murió. Sí, murió. Y siguieron criando, pero fuera de cámaras tuvo un trueque con Opa, el cual fue, él se llevó el megaloceros y me dio estas tres pokeballs. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer más flechas narcóticas y vamos a tamear un Tera. Cuando estaba de camino a poder tamear el Tera, bueno, a buscar un Tera para tamearlo, encontré un res que estaba, la verdad, bastante bugueado y aunque le disparase no se movía para nada, así que dije, esta es mi oportunidad, vamos. Cargamos ballesta. Disparamos. Se durmió. Vale. Vale. Perfecto, perfecto. Pues acaso. ¡Ay, no! ¡No! ¡Me he matado yo! ¡No! ¡Qué maldita máquina! Por culpa de la máquina. ¡Mierda! ¡Esta! Y sí, es que acabé matándolo yo por intentar defenderlo de la maldita máquina que... ¿Qué haces atacando un pobre dinosaurio dormido? ¡Maldita! Y después de ese pequeño accidente, fui a tamear un Tera y después a un Tapejar. La verdad que los dos eran de bastante poco nivel, pero bueno, como solo los quería para movilidad y ir rápido, porque luego quería irme a por un Argentavis más tarde, porque el Argentavis me iba a servir para llevar más cosas y luego puedo utilizarlo de herrería con más slots, ya que con la montura del Argentavis sirve como herrería y viene bastante, bastante bien. No sé qué nivel es. Bueno, no pasa nada. Vale. No me he podido dar ninguno. ¿Qué quieres? Esa. Vale, vamos a hacer la misma. Y es que cuando fui a por el Argentavis, vi este Rex que estaba muy cerquita y era como un caramelito para poder tamearlo. Si no me equivoco, era nivel 60. Y la verdad que... no tardó tanto en dormirse porque pillé una buena forma ya que estaba en altura, no podía pegarme y tal, pero se durmió en una zona un poquito difícil ya que estaba todo rodeado de corruptos. Pero bueno, al final todo salió bien y conseguí también otra cosita más. No te vayas para allá, no te vayas para allá. Me metí. Como en su día, el culo coja, se va para donde estaban todos los corruptos. Se durmió. ¿En serio se ha dormido ahí, tío? Voy a ponerle carne. Ponerle carne rápido. Y me voy a ir con el, voy a subir con el Tera. Me voy a quedar aquí. Porque hay un res corrupto. Hay un trade corrupto. Hay dos trade corrupto, un res corrupto. Mira, un Argentavis, justo ahí. ¿Eh? ¿Es de nivel 5 o es otro? Ese es nivel, es nivel 55. Ojo, ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. No. Vamos a vacilar. ¿La rata? Le di. Lo vuelvo a dar. Lo vuelvo a dar. No, 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 no. Bueno. Vale, nos separamos un poco, nos separamos un poco. La carga. Vamos a dar. Vale, vale, se va a dormir, se va a dormir. Ahí está. Vale, chicos, tenemos el tiro. Tenemos el Argentavis, tenemos el Argentavis. Vamos. Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Baja.
Ven aquí, ven aquí. Quito, quito, quito. Vale. Vamos. Intro. Lo tenemos, chicos. Tenemos a la argenta. Vale, y de aquí ya nos vamos para casita. Vamos a coger la carne esta. La damos a nuestra tela, que se ha portado muy bien. Y de aquí ya nos vamos para casita. Vamos a ver qué estáis ahí. Apuntamos a nuestro Rex. Aquí. Ya se nos está quedando pequeño el recinto. Después de los tameos, me fui a hacer la montura de la Argentavis, ya que del Rex no podía porque no tengo el suficiente nivel para poder crear su montura. Pero bueno, con la de la Argentavis ya me era suficiente para poder llevar más peso a la hora de ir a por materiales para hacer más cositas, porque el Terán no tenía nada de peso y el Argentavis de base tenía mucho. Aparte le subí un poquito más luego, así que podía llevar muchas más cosas. Y es que se me ocurrió una cosa después de coger todo lo necesario para la montura. Vale, ahora sí, chicos, ya tenemos nuestros centavos. Vale. Aquí ahí. Oh, mira, para poder hacerlo donde sea. Perfecto. Así lo puedo hacer donde yo quiera. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hacernos uno de estos robots tan guapos que parecen como Rockdrix. Lo único que no pueden planear, solo pueden escalar y teletransportarse, que eso está tremendo. Lo que pasa es que cuando los fabricas te salen a nivel 1. Cogiendo los blueprints que te sueltan cuando los matas, sí que puedes fabricarlos de más nivel. La cosa es que piden muchos más materiales. ¿Vale? Así que decidí, voy a hacerme uno nivel 1 y más adelante cuando tenga otras cosas para poder farmear más, me haré otro de más nivel. Y eso es lo que hice. Vale, chicos, ya tenemos todo el elemento, polvo de elemento, así que vamos a coger las cosas que nos hacen falta y nos vamos a ir a fabricarlo, pero al punto ese que hay. Igual nos puede salir de mejor nivel de hacerlo encima. Entonces sería esto por aquí, 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 esto por aquí. Vamos a hacernos esto. Pero no sé, no sale el nivel que sale. No sé si montarlo aquí o... Venga, lo voy a hacer aquí. No sé qué nivel saldrá, la verdad. Esto lo ponemos aquí. Vamos así. Soy tonto. Tenía que haberlo hecho con el otro. No pasa nada. Bueno, tenemos nuestro primer ejecutor. A ver. Sí, lo teníamos que haber hecho con lo otro. No pasa nada. Bueno. ¡Bum! Vamos a ver qué tal pega esto. ¿Cuánta vida tiene? 300 de vida nada más. Va, me lo van a partir la cara. ¡Qué guapo! Vamos a dejarlo aquí en casa. Ahí. Y pues nada, chicos, aquí con nuestro nuevo ejecutor nos despedimos. Hasta el próximo episodio, en el cual yo creo que vamos a ir a por otro Rex para poder criar y nos vamos a entrar en la zona del desierto a por velonas y algún gasback, ¿vale, chicos? Así que pues nos vemos en el próximo episodio. No olvides darle a like, suscribirte y nos vemos.